Buenas tardes, estimados English Teachers in Perú. Es un gusto enorme para nosotros estar con ustedes en este sexto webinar. Y como siempre, quiero empezar con esta primera parte que es eh, nuestros 15.000 miembros en Facebook, a quienes les agradecemos estar siempre con nosotros y siempre estar compartiendo estos maravillosos recursos y formar parte de nuestra comunidad. A los 2.500 teachers que se encuentran en WhatsApp a los 1.200 suscriptores en YouTube y a las 8.040 vistas en Google Sites. Muchísimas gracias, estimados teachers. Y ahora vamos a empezar con lo que viene a ser nuestro webinar y las indicaciones que tenemos para ustedes. Primero que nada, recordarles que sus preguntas deben estar escritas en los comentarios con su nombre y el lugar de donde nos escribe. Las respuestas a sus preguntas y comentarios serán respondidas por nuestro ponente invitado al final del webinar, bueno, casi un poquito antes del final del webinar en la sección de ronda de preguntas. Además, al finalizar el webinar compartiremos un enlace para llenar el exit ticket y este estará disponible por 20 minutos. Recordemos que aquí habrán algunas preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Y además les estaremos solicitando allí mismo sus correos electrónicos para lo que eh, serían lo que les vamos a enviar después de esta maravillosa presentación. Y para eso voy a invitar a Miss Zully que nos va a contar sobre quién es el ponente del día de hoy y qué es lo que nos va a presentar. Miss, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Angelita. Buenas noches, estimados docentes. Y bienvenidos a este sexto webinar transmitido a través de nuestra página de Facebook Live de nuestra comunidad de English Teachers in Perú. Mi nombre es Sulamita Chipeng y estoy muy emocionada de poder eh, tenerlos a ustedes otra vez más aquí con nosotros. Es para mí un honor poder presentar a nuestro guest speaker para el taller de hoy, Juan Andrés Ramírez Calderón. Mr. Ramírez es eh, e Certified Google Trainer, Magíster en Educación Superior y Gestión Educativa en la Universidad Tecnológica del Perú, Coordinador de Implementación Tecnológica en el Colegio Panamericano en Arequipa. El tema de nuestro taller de hoy es Google Jamboard para docentes, uso práctico para la enseñanza remota. Bienvenido, Mr. Juan Andrés Ramírez. La audiencia es todo suya. Ok, uh, buenas tardes, o bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias, Miss Ángela, muchas gracias, Miss Zully, por este, la presentación. Asimismo, también quiero agradecer al equipo de English Teachers y a Miss Mariela eh, por haberme invitado a dar este taller. Eh, creo que todos estamos con una misma causa, que es poder apoyarnos entre teachers. Eh, en este reto tan grande que se nos presentó de la noche a la mañana el año pasado no nadie, nadie se hubiese imaginado que todos íbamos a migrar a la educación digital radicalmente no este y algunos en algunos casos yo tuve la suerte de haber empezado a prepararme como eh, teacher Google eh, como Google Educator en realidad este con un medio unos cuantos meses medio año de anterioridad y entonces este tuve algo de eh, de preparación cuando empezó este reto, pero creo que eh, la gran mayoría de nosotros esto nos, nos, nos agarró, digamos, al aire. Entonces, a partir de eso es que eh, he podido durante el año pasado desarrollar y experimentar distintas cosas en mi propia práctica como docente. Y la idea de este taller es poder compartir eso, eh, en este caso utilizando la herramienta Jamboard. Eh, yo soy docente de inglés principalmente. Y entonces todo lo que hago, o bueno, una de las cosas que más me interesan es poder hacer este tipo de, de entrenamientos, ¿no? O este tipo de, de crossover entre lo que es eh, herramientas digitales y la enseñanza de inglés específicamente. Aunque también muchas de estas cosas se van a poder aplicar en cualquier curso, pero el taller lo he hecho con una mentalidad de... De, de sacarle jugo a nuestras lecciones de inglés, de generar este warm ups o, o ejercicios para hacer review. Ok, entonces, bueno, este es el afiche de lo que hemos hecho. haciendo ahora. Y bueno, eh, lo primero que vamos a hacer este, para trabajar con eh, Google Jamboard. Primero, déjenme presentarles la, la, la app. Esto, a, ver. a ver, acá este, estoy teniendo una pequeña dificultad con el menú de. Con el menú de Zoom. No, eh, eh, disculpen, disculpen. No, no. Pequeño problema. No sé por qué este... Mi, si me pueden ayudar un poquito acá. No sé por qué cuando comparto no me permite mostrar la pantalla completa. Están viendo la pantalla completa porque... Me sale el menú de Zoom y creo que por eso no puedo mostrarles todo. Sí, sí se ve, sí se está viendo ¿Sí? la pantalla completa, sí. Ya, a ver. Entonces, este, el problema es que no me deja hacer clic a mí. Eh, la verdad que yo soy, estoy más familiarizado que con Google Meets que con Zoom, pero eh, vamos a ver, igual la aplicación funciona con ambos, ¿no? Entonces, para poder hacer esto... Ok, a ver. Ok, um, vamos a ver si. Ok, de esta manera se puede. Eh, bueno, primero déjenme mostrarles eh, un, una. Acá tengo una muestra de esto. Estoy teniendo algunas dificultades, disculpen. Eh, esto. El problema es que esta pantalla de Zoom. No permite cambiar de ventanas. Oh, ok, al fin. Sorry, sorry. Este, tenía problemas con los controles que no me dejaban maniobrar esto. Ok, ahora sí, perdonen por, por la demora. Entonces, como les decía, eh, vamos a hablar primero de la herramienta de Jamboard. Ok, Co ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona? ¿no? Como muchos pueden de repente ya haber escuchado, Jamboard es básicamente una pizarra digital de Google así como otras aplicaciones también ofrecen pizarras digitales y también eh, no significa que esta necesariamente sea la mejor pero eh, a mí me parece muy práctica especialmente por lo que ya viene integrada con Google entonces nos, va, nos facilita muchos, muchas cosas a la hora de, de hacer los ejercicios o hacer los diseños que queremos entonces eh, lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar yo acá tengo un este un sample, ¿no? tengo una muestra de, el, de los ejercicios que vamos a hacer, entonces voy a agregar, voy a este, pedirles a los participantes que nos hagan llegar su correo electrónico para que, oh no, perdón, vamos a hacerlo a través del link, ¿verdad? Vamos a hacer a través del link para que ustedes puedan ver el link. Entonces, más bien, este, las mises nos van a ayudar a compartir el link en el chat eh, para que ustedes puedan entrar y puedan ingresar. Okay, okay, para que ustedes puedan ingresar. Entonces eh, voy a pasarles el link por el chat a las mises. A ver cómo se hace. A ver. A ver mis, le estoy pasando el link en el chat para que por favor lo comparta en, el, en, el, en la sesión, en el chat de Facebook para que ellos puedan este. O oh, aquí lo pongo para everyone. Ok. Ok, si sí, lo pueden compartir por favor para que este, los que estén participando del taller puedan abrir esta ventana, puedan abrir este archivo en sus propias computadoras y puedan experimentar primero lo que ve el estudiante. Quiero que lo vean eh, o que lo puedan experimentar desde el punto de vista del, desde el punto de vista del estudiante para que vean lo que el estudiante puede hacer o cómo va a interactuar con, con, con este archivo, digamos. ¿No? Entonces. Ahora vamos a esperar y ya hay gente que se puede estar completamente libre. Todos pueden entrar. ¡Wow! Tenemos varios participantes activos. ¡Qué bonito! 24, 25, más de 25. Ah, ¡Genial! Ok, entonces eh, ustedes pueden ver acá en, el, este, en esta pizarra. Eh, pueden, este es el primer ejercicio que vamos a trabajar, que es un eh, típico workshop, ¿no? Y entonces ahí ven, pueden... Eh, siéntanse libres de buscar las palabras y marcarlas. Acá tienen unas herramientas para los que primera vez que utilizan. Tienen la herramienta bolígrafo donde pueden cambiar el color. O también el tipo de bolígrafo. Por ejemplo, este marcador a mí personal me gusta. La opción resaltador. ¿no? Que permite hacer este tipo de efecto. ¿no? Que queda bien bonito. A ver si me ayudan a encontrar esas palabras. Ok, muy bien. Entonces, eh, como ustedes pueden ver, incluso es posible que varios estudiantes eh, trabajen a la vez, ¿no? no eh, y, y vean, miren que somos más de 23 conectados y esto está corriendo. Eh, mi internet no es particularmente rápido, ¿no? Y asumo que el de ustedes tampoco es que sea el más, más, eh, el más rápido, ¿no? Probablemente, y encima con este clima de ahora. El internet está algo lento y sin embargo pueden ver cómo está corriendo todo fluido no entonces esta es una de las ventajas de esta aplicación que tiene muy buenos servidores no y e incluso aún así con una teniendo una conexión intermedia uno ya puede hacer muchas cosas no hola <laughs> okay um... Obviamente ya cuando nosotros este, estemos en el rol de docentes ya vamos a poder, este, digamos, modificar estas cosas. ¿no? Eh, ya controlamos cuántos participan. Probablemente no vamos a tener una sesión con 23 alumnos a la vez. O si la tuviésemos, podemos generarlo, eh, generar distintas copias. Y justamente ese es uno de los temas que también vamos a tocar eh, a la hora de compartir. Cómo compartirlo de manera que, este, en algunos casos, de repente en unos ejercicios queremos que todos interactúen a la vez. Pero de repente en otros ejercicios queremos que interactúen este, de manera distinta, que, que interactúen eh, individualmente. Este, entonces. Ok, entonces eh, eso se logra a través de las opciones de compartir que tenemos en Google y les voy a enseñar un par de trucos para eso también. Entonces, seguimos. Ok, entonces este primer ejercicio es una sopa de letras y si se dan cuenta, por más que todos han interactuado en la página, el formato no se ha movido, ¿no? Esto es debido a que ahora, este, de repente algunos de ustedes han usado Jamboard del año pasado y tenían el problema de que si le ponían recursos o este tipo de imágenes a los, a los chicos este, o ustedes mismos eh, si lo usaban a veces accidentalmente movían el formato. Pero ahora tenemos este, esta nueva herramienta que es establecer fondo y subir una imagen para el fondo. O sea, este fondo de aquí es en realidad una imagen. Por eso es que está así en en, está completamente eh, bloqueado y por más que todos interactúen, no se va a mover, no va a haber problemas. ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Nuestra primera herramienta o nuestra primera ayuda para Jamboard va a ser utilizar Google Slides. Para ello también pueden usar PowerPoint ¿no? o incluso pueden usar un, un editor de imagen si es que desean. Yo uso presentaciones de Google o Google Slides, que es como decir el PowerPoint de Google, que es muy fácil eh, de trabajar, muy fácil de utilizar. Okay, Entonces, bo, acá lo tengo abierto. Y de hecho, a todos los particip participantes, al final se les va a hacer llegar a su correo este material. Eh, esto que tengo aquí es un archivo de Google, este, de presentaciones de Google, donde están todos los ejercicios que estamos trabajando hoy día. Eh, que ya están con el formato, no, para que ustedes simplemente reemplacen, no, esto les va a facilitar mucho el trabajo, o para que ustedes incluso sobre esto ustedes lo vayan editando como quieran, no, no hay problema. Entonces, este, vamos a ver cómo cómo generamos este primer ejercicio que es la sopa de letras. Es muy fácil. Eh, primero que nada, digamos que tenemos nuestro eh, nuestro vocabulario temático. Por ejemplo, en este caso utilicé el vocabulario de jobs. Entonces, digamos, tenemos: eh, a ver, tenemos doctor, engineer, lawyer, eh, policeman, etcétera, etcétera. Digamos, eh, vamos a ponerle: vamos a decir, vamos a 15: chef, uh, eh, fireman, eh, let's see, clerk, salesman, salesman. Uh, ¿Qué más? A ver. Sugerencias, sugerencias del público. A ver, ah, vamos a ver si puedo ver el chat de la presentación. Creo que no me sale. Ok. Eh, bueno, trabajamos solo con esta, que es una lista rápida. Okay. Digamos, ¿no? Entonces, la idea es que todos estos ejercicios ustedes los puedan hacer en menos de 10 minutos de preparación. Incluso en 5 minutos, en algunos casos. Especialmente cuando ya le agarren práctica. Lo van a hacer a cada rato muy fácil. Eh, entonces, eh, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra lista de palabras. Y vamos a ir a esta página. Les voy a hacer llegar el link. También hay otras páginas que hacen lo mismo, pero esta es la que yo he utilizado. Este, les voy a hacer llegar el link en el chat. Eh, vamos a ver. A ver. Este, eh, Mises, por favor, si pueden hacerles llegar este link a, a los este, participantes, les he puesto el link en el chat. A ver si lo pueden hacer llegar, por favor, a los participantes en Facebook, para que puedan tener esta página a la mano. Ok, entonces seguimos. estamos eh, aquí, bueno, el título de, de, de lo que vayamos a hacer este Jobs, por ejemplo, ¿no? Vocabulary for jobs. Eh, por ejemplo, en este caso solo estábamos tomando siete palabras. Ah, es, perdón, este es el tamaño del 15 por 15. Este es el tamaño de letras, no la cantidad de palabras. Acá también ustedes pueden editar las opciones si es que quieren que haya palabras que se crucen o, o que nunca se crucen. Etcétera. ¿no? La intermedia, la opción intermedia me parece la mejor que es que se crucen algunas veces, no siempre, no, algunas veces. Y también que el output sea como HTML. Acá también tienen opciones, este, si quieren que esté a todo mayúscula o mezclado. Yo lo voy a dejar en mayúscula y acá están las palabras. Ah, oh, perdón, este es el link. Aquí están las palabras. Eh, cuando llenen ustedes esta, esta parte de las palabras, no se olviden de que este, no importa si es que están todas en una misma fila, porque al final el, el, lo, que el, lo que separa las palabras es el espacio. Y por si acaso, si tienen palabras que son compuestas, imaginemos que estamos trabajando con phrasal verbs o digamos, mm, este, digamos, sales representative. Okay. Si yo lo pongo con, separado, me va a salir una palabra sales y otra representative. Entonces, tengo que ponerlo junto para que lo, inter, lo interprete como una sola palabra y no me lo separe o lo mezcle al, hacer, al crear el archivo. Entonces, cuidado con ese detalle. Y finalmente, vamos a crear el paso Y ya tenemos nuestra sopa de letras. Que ven que nos sale, eh, nos sale así ahora lo que yo generalmente hago es de aquí es simplemente como no hay una forma de, de convertir esto en eh, bueno también lo pueden descargar la imagen pero la calidad no siempre es la mejor yo prefiero simplemente tomarle pantallazo me voy a mi este me voy acá a mi diapositiva donde estoy trabajando esto copio lo que tengo voy a recortarlo y tiene la opción recortar imagen que seguramente ya saben utilizar. Le damos el tamaño que queremos. Y ven que no se pixelea mucho en realidad, porque justamente por eso prefiero hacerlo. En vez de descargarlo con imagen, prefiero este, hacerlo con pantallazo porque ya sé la medida, no ya sé la medida que me va a resultar. Entonces ya tengo mi imagen. Simplemente sobre esto le doy un marco con las opciones que Google nos da. Okay. Eh, por cierto, este archivo está en un tamaño mayor, entonces este, en las imágenes normales pueden parecer pequeñas. Porque este archivo está con una cantidad de píxeles mayor para que al momento de exportar las imágenes salgan con mayor resolución. ¿Okay? Entonces, eh, por eso es que de repente les va a parecer raro que ustedes pongan un fondo de un, un, un grosor de 24 y se ve solo esto. Es normal. Es que es por el tamaño de la imagen. No es el tamaño normal de una diapositiva. Es una, una, es una mega diapositiva para que al momento de... Exportar, como les digo, no se pixelee. Ok, entonces ya tengo acá ya una preparada de antes. Y acá también tengo mi cuadrito donde doy las instrucciones, ¿no? Las palabras que quiero que los estudiantes encuentren. ¿Qué voy a hacer aquí? Simplemente archivo, descargar como una imagen. ¿no? Entonces vamos a ir como JPEG de la diapositiva actual. Entonces, teniendo esto, me puedo ir a Jamboard. Entonces, digamos, acá está nuestro Jamboard en blanco desde cero. Entonces, tenemos nuestro, nuestro, en las diapositivas hemos descargado nuestro, digamos, formato, nuestro fondo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente es ir a la opción establecer fondo y vamos a elegir desde imagen. Aquí podemos, tenemos varias opciones para subir, como ustedes ya saben, es fácil subir imágenes. Simplemente jalamos nuestra imagen para que la cargue y ya está. Y listo, ya está el ejercicio. No, no tienen que preocuparse de nada más. Ahora, si ustedes lo quieren, pueden lo, eh, lo pueden decorar visualmente con un par de detalles más. Eh, esta es una presentación relativamente simple, ¿no? Eh, ustedes, si, si ustedes tienen más tiempo y saben que van a utilizar este tipo de ejercicio varias veces, pueden hacerle más decoración de manera que solo cambian la imagen de, la, de las letras y de las palabras y todo lo demás queda siempre igual y recuerden todo eso lo van editando en este en el, en el eh, presentaciones de google en google slides ¿Okay? entonces eh, tenemos esto y como ven esto ya no va a moverse en formato porque está en el fondo es el fondo es como una imagen de fondo entonces los estudiantes Hagan lo que hagan, no van a poder malograr o desordenar la, la presentación. Que es que es generalmente el, el problema principal a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, de esta manera ya tienen un primer ejercicio. Ahora, si yo lo quiero compartir, eh, el, el anterior lo hemos compartido. ¿Qué pasó acá? Lo... Ok, <laughs> la han vandalizado un poquito. Vamos a ver si podemos retroceder. Ah, oh, no. Vamos a ver si podemos retroceder la primera diapositiva. Bueno, eso siempre pasa cuando experimentamos, no se preocupen. Es normal. Ah, vamos a ver. Entonces acá lo teníamos igual. Volvemos a esto, ¿no? Ah, oh, perdón. Entonces. En este caso, por ejemplo, acá lo tenemos compartido a través de Link y todos tienen acceso al mismo archivo y todos pueden trabajar con este mismo archivo. ¿okay? Eh, eso puede ser si es que yo quisiera hacerlo simultáneo, porque acá depende también de cómo quieran hacerlo. De repente lo quieren hacer por equipos y quieren que cada equipo tenga su propia copia. De repente quieren que lo haga cada estudiante eh, de manera individual. Es decir, cada uno tenga su copia. Todo eso lo vamos a manejar acá en la opción de compartir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una opción es agregar directamente los correos de las personas con las que queremos trabajar, de los estudiantes. O este, si es que ustedes tienen Google Classroom, eso también les va a facilitar mucho porque Google Classroom tiene algunas opciones. Vamos a ver. Si algunos ya tienen Google Classroom, ya saben, deben conocer esto. Si es la primera vez... Este, digamos, hay muchas opciones interesantes aquí en Google Classroom. Ustedes se pueden crear uno propio, ¿no? Que, porque esto es completamente gratuito. Y digamos, crean una tarea. Y a la hora de ustedes agregar el archivo. Digamos acá tengo mi Jamboard. yo tengo las opciones de que los alumnos solo lo puedan ver o si quiero puedo hacer que los alumnos tengan permiso para editar eh, si yo oh, puedo generar eh, cuando yo solo doy el permiso de editar es que en una misma copia todos los estudiantes van a trabajar como hemos hecho como en el ejemplo de aquí no donde todos hemos trabajado donde todos hemos interactuado al mismo tiempo o pueden hacer una copia para cada alumno ¿no? si ustedes deciden hacer una copia para cada alumno eh, va a ser más, eh, digamos, un trabajo individual, ¿no? De repente, si es un trabajo que quieren dejar como tarea, puede ser, o como práctica adicional, puede ser para que cada uno tenga el suyo propio y este, lo haga, ¿no? Esto independientemente del, del momento de la sesión que vayan a usarlo, ¿no? Ya sea como tarea, posesión, o puede ser incluso a la hora de, del, del warm-up, ¿no? A la hora de empezar la clase como para... Eh, traer a los estudiantes, eh, a concentrar a los estudiantes, ¿no? Como un calentamiento. Entonces, estas opciones se las da Google Classroom. Esa es una alternativa que tienen. Otra alternativa es la de utilizar eh, las mismas opciones de Jamboard. Ahora, si no quieren usar Classroom, en Jamboard, como les decía, aquí está. Pueden hacerlo a través del vínculo, ¿no? Y pueden, este, por ejemplo, ahorita esto está compartido a través de un vínculo, que es el link donde todos han entrado. Y están todos con permiso de editor. Yo podría también cambiar esto a permiso de lector, de manera que ya nadie pueda editar. No, solo lo puedan ver. Eh, y otro detalle, pero si yo quisiera que cada uno de ustedes al abrir esto no abra mi copia, sino que se les genere una copia a cada uno, acá está el truco. Vamos a copiar el vínculo. Fíjense. Digamos, lo voy a copiar. Eh, Voy a copiar aquí en el Word. Y ven este, ven el vínculo. Lo voy a agrandar en, en el tipo de letra para que ustedes puedan verlo bien. Este es el link, ¿no es cierto? Y si ustedes leen todo lo que es el link, hay una partecita donde dice Edit. Ok. Hay una partecita donde dice Edit. Ahí eso lo van a copiar manualmente, lo van a cambiar y van a escribir Copy. Pero con minúsculas, perdón. Van a escribir Copy. No edit, donde dice, decía edit. Ahora lo van a cambiar a copy. Y entonces, cuando se genere esto, cuando yo les comparto este link, les va a pedir que sí o sí se haga una copia cada uno. Entonces voy a copiar este segundo link para que ustedes vean cómo, cómo sale. A ver, este. Ah, a las misas de nuevo les voy a pedir de favor que este, copien ese link para que puedan ver eh, los asistentes. Copien este nuevo link. Es el link al mismo archivo, pero esta vez no les va a abrir el... No les va a abrir lo que es este, eh, la copia que yo tengo, en la que estamos trabajando todos, sino que los va a llevar a una nueva copia. Les va a pedir que hagan su propia copia, que se va a guardar en su propio drive. Ok. Entonces eso depende de cómo quieran ustedes que se trabaje con el estudiante, ¿no? Si ustedes quieren que sea un trabajo grupal simultáneo o si quieren que sea algo de repente más asincrónico, más individualizado. ¿no? Eh, y esto, este principio aplica para cualquiera de los ejercicios que vamos a trabajar hoy día y en general es, es algo que funciona para todos los tip, todos los documentos de Google, ¿no? Esa este es, este es algo, es una opción. Es lo mismo eh, en documentos de Google, en presentaciones de Google, en hojas de cálculo de Google, etc. ¿Ok? Entonces, tenemos hasta aquí esta parte que viene a ser este primer ejercicio. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio para que vean eh, esto. Recuerden, si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat para que al final este, me la hagan llegar y poder resolver esas dudas. Ahora todos en la parte de arriba de la ventana ven que dice 1 slash 5. Entonces van a hacer clic ahí y al hacer clic van a ver que tienen otras imágenes, otras, perdón, pantallas, digamos. Vamos a la segunda pantalla que dice Post-it Brainstorming. Vamos todos a la segunda pantalla. Vamos todos a la segunda pantalla para que vean el segundo ejercicio que tenemos. OK, ah, pero todavía todavía no escriban, por favor. Espérense un momentito. Todavía, todavía no se manden a escribir. Ok. Eh, incluso acá parece que alguien este, se emocionó con la herramienta borrador. Hay un detalle que no, no, lo, no lo están viendo. Esta sí es como se debería ver. Entonces vamos a ver si pongo este detalle. Este detalle lo hice aquí porque visualmente a mí me gusta utilizar, siempre busco excusas para utilizar la herramienta eh, marcador o rotulador en español, este del Jamboard, porque si ven este efecto lo hace más, este, visualmente atractivo, ¿no? Eh, entonces siempre prefiero complementar mi diapositiva con ese detalle. Ahorita les voy a enseñar bien cómo hacerla, pero ahora tenemos entonces. Este es básicamente un ejercicio de lluvia de ideas, un brainstorming común y cualquiera. Como pueden ver, eh, acá iría el título del, 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 equipo, del trabajo que están haciendo. Y aquí al costado está eh, la pregunta, digamos, la pregunta motivadora que yo quiero trabajar. Entonces, lo que les voy a pedir a todos es que hagan en la izquierda, ven en el menú de herramientas, tienen la opción nota adhesiva y van a poner su nombre. Y su respuesta a esta pregunta, digamos. Eh, si ustedes, por ejemplo, elijan, eh, quiero que pongan un post-it, ya sea en el lado de local store, supermarket, online shopping, respondiendo a la pregunta, ¿dónde prefieren comprar y por qué? A ver, todos los que puedan participar, pongan su post-it. Nos digan la razón por qué prefieren comprar ahí. Por ejemplo, entonces yo pongo un post-it. Siempre como teacher yo pongo un post-it de ejemplo para que los estudiantes se guíen. Entonces, todos, a ver, los invito a poner un post-it en la sección que ustedes quieran. Eh, pongan su nombre para saber. No se olviden siempre, este, a los estudiantes yo les pido que pongan su nombre al comienzo para saber quién está escribiendo qué. ¿no? Y entonces cuando ustedes lo apliquen, esto también no se olviden de pedirle a los estudiantes que pongan sus nombres para saber... ¿Quién está haciendo qué parte? Okay. Entonces este ejercicio de repente alguno de ustedes ya lo ha visto antes. Es un ejercicio muy común que se usa en Jamboard y casi todas las páginas de donde dan tips sobre Jamboard siempre abren con este ejercicio, ¿no? Que como ven, también es fácil de hacer, simplemente es dividir la pantalla, digamos, dividir el espacio y sobre eso eh, dar una pregunta y ya está. Los estudiantes eh, generalmente son muy, eh, muy hábiles como son nativos digitales, ya eh, entienden la, la forma de hacer el ejercicio muy rápido. ¿no? Ok, entonces veo que todos están participando muy bien, respuestas interesantes. Y esto les puede servir para... Todo tipo de preguntas, ya sea, digamos, puede ser al comienzo de la clase para que ustedes este, hagan una, digamos, una revisión. Hacen una pregunta donde los estudiantes tienen que responder utilizando de repente un vocabulario, un grammar eh, que han visto en la sesión anterior. O de repente eh, quieren hacerlo para que los estudiantes eh, puedan, este, digamos, Hacer una revisión, eh, o oh, perdón, para presentarles una idea que luego van a utilizar de base para, para explicar una un grammar o una habilidad. ¿no? Por ejemplo, eh, déjenme mostrarles unos ejemplos que yo tengo aquí. Este. Por ejemplo, en esta, este es eh, para practicar grammar, el grammar de hope y wish a los estudiantes. Simplemente divido la pantalla, pongo hopes, pongo wishes, algunas instrucciones y que todos vayan poniendo sus eh, opiniones, ¿no? Utilizando el grammar objetivo. O esta que me gusta en particular, ustedes también pueden añadirlo y darle variedad utilizando otras cosas. Por ejemplo, en esta estábamos trabajando Morals of Speculation. Y aquí lo que les daba era una imagen, una imagen curiosa para que todos eh, dieran sus, sus ideas de qué veían, ¿no? Y esto era antes de presentar el grammar, ¿no? Simplemente les ponía las, simplemente les pedía escribir lo que pensaban que estaba sucediendo. Y luego, cuando ya hicimos el grammar, ya revisamos las reglas, volvimos a esta misma diapositiva o a este mismo ejercicio y, que, y todos empezaron a editar sus días anteriores. Añadiendo, las, el, eh, eh, añadiendo los modals que correspondían para dar ese énfasis eh, de especulación, ¿no? Entonces, el punto es que también pueden añadir imágenes si quieren, ¿no? Para darle este, más variedad. Y se dan cuenta que cuando ya todos los estudiantes están participando es una lluvia de colores, ¿no? Y esto yo creo que lo hace más, este, más activo, más dinámico para, para los chicos. Ok, entonces aquí veo... ¡Wow! Esto también es una lluvia de colores. Está muy bonito... I like carrots. Ah, eso está bueno. Ok, este. Muy interesantes sus opiniones. Gracias a todos por participar. Y entonces veamos ahora cómo lo hacemos. Cómo se hace este ejercicio. Entonces, de nuevo, vamos a nuestro archivo de templates, de plantillas. Aquí también hay una plantilla para esto. Simplemente es generar una plantilla que tenga eh, el título de lo que ustedes quieren. Eh, la pregunta que ustedes quieren y la pregunta tienen que mantenerse también ahí en el fondo. Eh, tiene que ser parte de su fondo. Y ustedes, si quieren, pueden dividir la pantalla aquí mismo en, eh, usando las herramientas de, de, de presentaciones de Google, si quieren. Si quieren, pueden hacerlo ustedes mismos. Aquí. ¿No? Como ven. O la otra... Y... Bueno, acá falta un detalle. Pueden dividirlo y al momento de exportar las divisiones ya van a quedar hechas. Yo preferí, y generalmente prefiero hacer las divisiones utilizando este, la herramienta rotulador porque como les digo, es un efecto visual bien, digamos, es brillante, eh, tiene una tonalidad de color que a mí personalmente me gusta bastante. Entonces, y creo que le da más vida a, a mi cuadro. Entonces, siempre opto por hacer las divisiones así. Aunque también el, el punto negativo de hacerlo eso es que también es susceptible a que los participantes la borren, <laughs> pero creo que en general no, no, no es mucho problema eso, ¿no? Ok, entonces esa es la forma como nosotros vamos a hacer esto. Entonces simplemente hacemos nuestros cuadros donde ponemos las opciones. La idea de este ejercicio es que los estudiantes eh, no solo van a decir su idea al aire, sino que al, tienen que moverla a la sección correcta. Y ese detallito ya les genera un punto más de contacto con la, con la presentación, un punto más de interacción, que si bien es algo muy simple, ya genera que el estudiante haga un par de clics y recuerden este ustedes saben que en el aspecto kinestético no es muy importante en la educación eh, es decir hace que los estudiantes cuando se mueven de distintas maneras obviamente no, no van a salir a correr en la computadora pero aunque sea mo hacerlos mover objetos en la pantalla este va a contribuir no aunque sea un de una manera marginal pero va a contribuir a que el estudiante esté más compenetrado, ¿no? Como decimos en inglés, engaged, con la lección, con el trabajo que se está haciendo. Entonces, por eso es que ese detalle, me gusta ese detalle en este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, por eso es que divido la pantalla y pido a los estudiantes elegir una opción. Ahora, esto nos, ustedes ya lo pueden aplicar para el tema, como les digo, para el tema que quieran y las categorías que ustedes deseen, ¿ok? Entonces, ese es nuestra segunda, ese es nuestro segundo ejercicio, Okay. Como ven, ninguno de estos implica que ustedes sean este, genios en computación o que tengan mucho, mucha experiencia. Simplemente es abrir el archivo y empezar a editar y ya está. No, no, ninguna herramienta es avanzada. Simplemente, aquí lo interesante, y eso es lo que también espero despertar en ustedes, es que si ustedes se ponen a experimentar con la herramienta, ven que es más un no es un tanto un tema tecnológico, es más un tema de su creatividad como docentes para implementar acciones interactivas con, con, con la pantalla, ¿no? O sea, con cosas tan simples como pedirle al estudiante que haga clic sobre un objeto y lo mueva de un lado a otro y luego escriba sobre él, ¿no? Cosas tan simples como esas ya generan interacción. Entonces, esa es también una de las cosas que quisiera que, que todos lo tomen eh, a conciencia para que les inspire, ¿no? Para que les, les abra la creatividad y la curiosidad de todas las cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, eh, si bien yo estoy dando este taller gratis, creo que la mejor manera de, de retribuirme es que, que ustedes luego me escriban y me digan, teacher, se me ocurrió este ejercicio con esto, o esto me ha inspirado para hacer mi propio ejercicio utilizando esto. Eso sería para mí el gol máximo de, de, este, de esta presentación, ¿no? Que, que ustedes se les, les pierda esa creatividad utilizando esta herramienta. ¿no? Y que me cuenten, que me cuenten. Quiero saber, porque yo también. Este comparto esta información para que regrese a mí mejorada, ¿no? Entonces este esa es la idea. Bueno, entonces este es nuestro segundo eh, nuestro segundo nuestro segundo ejercicio. Vamos al siguiente. El siguiente es uno que le, le he denominado quick polling y es similar va con un principio similar. Y este sí, más bien, eh, solo funciona, o, o la dinámica aquí es bastante online. Entonces, todos vamos a la pantalla 3, por favor. Pero les, les voy a rogar que todavía no escriban nada ni, ni hagan clic en ningún lugar. Solo vamos a la pantalla 3. ¿Ok? Y lo que van a hacer aquí, eh, ¿de qué consiste este ejercicio? Aquí es que al, eh, el teacher les presenta a los estudiantes distintas ideas. Y los estudiantes dicen, I agree or I disagree. O u otras opciones de acuerdo a lo que ustedes estén trabajando. ¿no? Y simplemente los estudiantes van a ir moviendo. Por ejemplo, ya tengo aquí un post-it de Judith. Muy bien. A ver, todos vamos creando nuestro nombre. Todos pongan su nombre. Solo su nombre, nada más. Solo pongan su nombre. Hey, Judith, no borres tu post. Está bien. Solo pongan así. Hagan un post-it con su nombre. Todos creen un post-it nuevo. Recuerden que está ahí a la izquierda y se nota adhesiva. Todos creen un post-it nuevo con su nombre. Y, este, pero todavía no lo pongan en ningún lado porque no sabemos la pregunta, ¿no es cierto? Si, si, si ya están de acuerdo o en desacuerdo con el tema. Entonces, ¿qué va a hacer? El teacher lo que va a hacer es presentar este, distintos, eh, distintas preguntas. En este caso, for me, vamos a ver. For me, English is easier than maths. For me, English is easier than maths. A ver, entonces todos pongan a ver su nombre en el lado que ustedes les, que, por, eh, que se sientan identificados. For me, English is easier than maths. Entonces le ponen agree or disagree. Yo supongo que la mayoría aquí es agree, no? A ver, todos muevan su post-it, pongan su nombre en el lado eh, correcto, en el lado que ustedes eh, que se refleje su opinión, a ver. ¿ok? Entonces creo que la mayoría agree, ¿no es cierto? Ah, Abdel disagrees, nice. <laughs> bueno, esto va a ir, esta es una pregunta que todos íbamos claramente a estar de acuerdo, pero vamos con otra, ¿ok? Entonces lo que hago es simplemente Borro esta. Jalo otra pregunta. For me, board games are more fun than video games. For me, board games are more fun than video games. Agree or disagree? Do you agree or do you disagree? A ver, ok, acá sí también es unanimidad total con board games. Ahí está. Nos estamos entendiendo entonces. <laughs> ok. Eh, como pueden ver, eh, vamos a hacer una más, a ver. Y borramos esta. La siguiente es: soup is worse than two. For me, soup is worse than two. Agree or disagree? Ahí yo le voy a poner disagree. For me, soup is as good as two. It's not worse. A ver, todos muevan. ...para reflejar la nueva, la nueva idea. Soup is worse than stew. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ok, ya casi estamos polarizados mitad mitad, ¿no? Ok. Eh, Se dan cuenta que justamente la idea de este ejercicio es que es... Eh, ...este sí necesariamente tiene que ser simultáneo... ...porque la idea es que el estudiante va moviendo... ...en reacción a lo que el docente va diciendo... Ahora, en este caso yo me he dado el trabajo de poner una ventana donde, está escrita las, eh, donde están escritas las ideas, pero también si quieren, ustedes lo pueden hacer oralmente, simplemente decir eh, la frase que los a la cual los estudiantes tienen que reaccionar. Y simplemente el juego aquí es que el estudiante va moviendo su nombre de un lado a otro. Eh, en este caso he puesto oraciones bastante simples, pero acá también es donde le pueden, eh, digamos, sazonar. Este, poniendo cosas más graciosas, ejemplos más divertidos de repente, ¿no? Ya ustedes ahí van soltando su propia creatividad, ¿no? Que también hagan que los estudiantes eh, quieran mover de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, la típica es que cuando estás este, poniéndoles varias opciones para que todos agri, agri, y luego les pones una opción que nadie estaría de acuerdo, pero se las pones tan rápido que muchos no se dan cuenta y... y Luego surge la broma de ahí, ¿no? Entonces, eh, ya de, queda aquí a, al manejo de clase de ustedes, ¿no? También porque la idea justamente es que eh, hacer estos ejercicios para congraciarnos con el estudiante, para compenetrarnos más, para reírnos juntos, para practicar juntos, etc. Eh, ahora, un detalle más de, esta, de este ejercicio. A ver, una más, la última que tengo. Fútbol es mejor que basketball. A ver aquí. Agree or disagree. For me, football is mejor que basketball. A ver qué opina. Ok, algunos varían su opinión, ¿no es cierto? Ok, entonces, ¿cómo preparamos este ejercicio? Es muy simple. Acá, acá sí hay un par de detallitos más que añadir. Entonces, vean todos la pantalla para que les muestre cómo, cómo se hace. De nuevo tenemos los templates, ¿no? Donde tenemos este, el ejercicio donde tenemos eh, cómo se va a hacer esto. Entonces, lo primero es que ya tienen el template donde pueden escribir las instrucciones, el agree o disagree, que lo pueden editar si quieren cambiar de opciones. Y luego de esto, vamos como siempre a exportar, un cierto? Archivo, descargar esto como imagen. Ya tengo mi imagen, me voy a mi Jamboard que está en blanco. Creo. Entonces voy a establecer esto como un fondo nuevo. Jalo esta imagen. Ya tengo la base del ejercicio. Pero aquí hay un detalle que han visto. Si se dan cuenta, cuando les he presentado las nuevas, este, las nuevas eh, oraciones, ¿no? No les he. Eh, esto no tiene. Jamboard no es como presentaciones. ¿O qué pasó aquí? ¿Alguien le puso a borrar? Ah, control Z, ¿alguien lo puso a borrar todo esto? Póngale Control Z, por favor. No, eso no es Control Z. Ok, vamos a. Bueno, lo malo es que no tiene restauración. Así que si un estudiante les hace esta en clase, siempre tengan una copia de, de base. Ok. Bueno, no hay problema. Vamos a ir a la copia para que vean cómo estaba esto. Vean la pantalla para que puedan ver la copia. Entonces, como les decía, tienen, este, esto no tiene eh, una opción de generar animaciones. Entonces, como yo para sacar oraciones completas de la nada, eh, es un truquito fácil. Simplemente las preescribo y las tapo y simplemente las jalo. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, digamos, ya tengo mi Jamboard con el fondo. Voy a escribir mis oraciones eh, con la herramienta texto, cuadro de texto. Entonces, eh, this is sample sentence number one. Digamos, tengo una. Lo edito más pequeño. Control C, control V, control V y luego simplemente cambio. Ok, ya tengo mis oraciones. Eh, asimismo, lo que voy a hacer es utilizando la herramienta eh, de formas. Aquí tienen un círculo, pero pues, ustedes pueden cambiar a la forma que quieran. Vamos a utilizar el rectángulo para generar el espacio donde van a aparecer estas oraciones. Entonces, ya tengo uno. Control C, Control V. Ya tengo dos. O sea, Los alineo bonito. Tiramos y este, y está acá otro formato de texto. Es decir, for me, que es este, la oración que se va a completar, ¿no? Así como teníamos en nuestro ejemplo original. For me. Y aquí es donde vamos a ir a hacer, vamos a jalar nuestras eh, oraciones. No se olviden, siempre darle esto. Eh, Acá para mandar al fondo, si ustedes hacen clic derecho, no les da la opción. Lo que tienen que hacer es ir a los tres puntos. Esto es importante en Jamf, por bastante de los trabajos, de, bastante de las opciones de edición. Están con estos tres puntos, donde ustedes van a ir a opción de enviar al fondo. Acá por algún error le dice, dice comprar, no debería decir comprar la opción. No sé qué ha pasado, se ha enrollado. Y debería ser organizar más bien. Pero aquí tienen la opción donde pueden elegir, ¿no? Entonces, mover al fondo siempre, para que cuando ustedes pongan sus oraciones no se tapen. Entonces, pero hay un detalle más. Eh, vamos a hacer ahora el cuadro donde vamos a esconder nuestras oraciones. Entonces, nuestro cuadro simplemente está ahí, es lo suficientemente grande para esconder las oraciones. Y vamos a poner las oraciones ahí detrás para que no se note cuando las jalamos. Ok, pero acá hay un detalle más. Antes de hacer esto, tienen que en las oraciones denles espacio. Un espacio prudente, digamos, unos eh, seis clics, seis apretadas de, de, de barra espaciadora. Nada más. Simplemente denles ese espacio al comienzo. Vamos a hacer lo mismo acá. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Incluso esto deberían hacerlo cuando recién generan su primer ejemplo para que lo hagan más rápido. ¿no? O sea que hacen uno solo y lo copian. Eh, ¿Para qué es? Porque vamos a poner todas las opciones una sobre otra. Y vamos a tapar esto. Entonces, como tengo ese espacio extra, lo que va a suceder es que yo no tengo que hacer clic, mover esto, elegir la oración y ponerla. Y ya mataría el, la ilusión. Sino que simplemente hago clic en este espacio en blanco, que me va a agarrar uno de los textos, porque justamente por eso esas barras espaciadoras, y lo jalo. Entonces pareciera que hubiese una animación aquí, y no es una animación, es simplemente un truquito este, utilizando la barra espaciadora. ¿no? Entonces, de esta manera, ya para que ustedes tengan su, su ejercicio prehecho y de repente no se pongan a pensar ahí o, o se pongan a escribir en ese rato y los estudiantes como que se distraigan, simplemente ya lo tienen hecho y ponen esto. De esta manera, porque este ejercicio, la idea es un quick polling. ¿Qué significa? Que tiene que ser rápido, ¿no? La idea es que esto sea dinámico, se pase rápido y este, este, los estudiantes estén ahí, ¿no? Estén pilas. Ok. Este, y finalmente. Como siempre, el mismo detalle que hacíamos en, la otra, en el otro ejercicio, vamos a nuestra herramienta reculador o resaltador, mejor dicho, a, para hacer nuestras divisiones entre nuestras alternativas, para hacer nuestras dos áreas. ¿no? En este caso, hacemos dos. Dependiendo del tema, ustedes ya podrían separar esto en tres, cuatro. Ustedes ya, como les digo, dejen fluir su creatividad. Y, y apropiense de esto, ¿No? Denle, denle su propio toque. Y ya está el ejercicio. Y así queda tal cual lo tenemos aquí. ¿Ok? Eh, bueno, hasta acá llevamos la mayoría del tiempo. Lo oh, que sigue sí, aquí. Este, bueno, eh, en, el, en la muestra solo les he puesto esos tres ejercicios. Pero aquí en el Template tienen un par de ejercicios más, un par de templates para otros ejercicios que pueden utilizar. Y es que, por ejemplo, eh, especialmente para trabajo online, pero también puede ser de manera sincrónica, no necesariamente tiene que ser online. Eso ya depende de las, eh, de las herramientas que tengas tengan disponibles, ¿no? Si es que pueden dejarlo para que se haga a largo plazo, eh, digamos, eh, que se haga en el momento, en vivo, o si ustedes quieren dejarlo como una tarea de investigación. Este, este trabajo este siguiente ejercicio se llama timelines y básicamente es un formato para que los estudiantes vayan llenando este, sus propios, este con sus propias palabras eh, y puedan ubicarse en el tiempo ustedes saben eh, hacer líneas de tiempo especialmente cuando estamos enseñando grammar o grammars como past perfect no eh, tener una línea de tiempo a, a, facilita mucho las cosas a los estudiantes o les ayuda a, a formar ese concepto en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, aquí tienen un template para hacer timelines y de nuevo, esto es simple, obviamente esto lo van a dejar en blanco. ¿Ok? Para que, este, o si quieren ustedes, yo les he dejado con un texto por si usted, ustedes quisieran poner algún título a cada cuadro, pero si no lo dejan en blanco, para que ustedes luego esto lo descarguen como imagen. ¿no? Y como imagen ya este lo van a subir a Jamboard como fondo. De nuevo, no se olviden, la, la clave acá establece el fondo. Subir imagen. Y este timeline es muy interesante. Yo generalmente lo aplico para trabajos en grupo. ¿Qué hago? Hago que los estudiantes, este bueno, los divido en grupos, o si es que no hay suficientes, en es individual. este Por ejemplo, investiguen la biografía de una celebridad utilizando Wikipedia o cualquier página web y luego me produzcan esa información aquí, y luego en el espacio que quede en blanco, que me produzcan un texto utilizando la herramienta texto de Jamboard. ¿no? Entonces, si ven, no es nada que requiera una alta tecnología, es lo más simple del mundo, pero genera una interactividad, un espacio de interactividad entre los estudiantes, y en este caso de trabajo colaborativo y simultáneo, que hace que los estudiantes se, como les digo, eh, they engage more. ¿No? They feel more engaged. Ok. Um, y entonces, eh, eh, por eso es importante. Eh, por eso es interesante este ejercicio, ¿no? Ahora, eh, la siguiente parte. Eh, entonces, este es el ejercicio de Timelines, y acá tengo algunos ejemplos de... ¿Qué pasó? Ah, oh, ok, esto de aquí. Un momento, por favor. Ok. ya aquí tengo algunos ejemplos de estudiantes que eh, hicieron este ejercicio. Ah, este es un ejemplo de quick polling, ¿no? De cómo los estudiantes iban poniendo su nombre en cada lado. Por ejemplo, este lo hice con un never have I ever, porque practicando present perfect, ¿no es ¿cierto? Acostumbrándolos a los participios, etcétera. Este, en vez de poner agree o disagree, les puse I have or I haven't, ¿no? para jugar never, have I ever o yo nunca, ¿no? Como se hace en español. Ok. Este es un ejemplo de timelines. Como ven, los estudiantes tienen su línea de tiempo donde ellos van a añadir, en este caso los hice añadir post-its donde ponían cada una de las oraciones que ellos habían investigado usando internet, ¿no? Y luego generaban un párrafo describiendo, poniendo todo esto en contexto, ¿no? no solo copiando y pegando, sino usando los conectores adecuados, etcétera. Y esto es lo que ellos me presentaban. Esto lo pueden hacer como un trabajo simultáneo durante la sesión o si es que no tienen esa capacidad de hacerlo online, también lo pueden dejar como un trabajo para que los estudiantes lo hagan eh, asincrónicamente, es decir, que lo hagan en su casa, en su propio tiempo y ya ustedes revisan el resultado, ¿no? Esto se puede adaptar de las dos maneras, no hay problema. Entonces así es como funciona este ejercicio de timelines, eh, muy simple de, de utilizar. Y ahora quiero dejarles con eh, dos más, que es Pictionary. Que para hacer un Pictionary en realidad no necesitan hacer nada más que poner el título Pictionary, ¿ok? Eh, lo interesante aquí son las reglas de eh, cómo se cómo manejan las reglas para implementar el ejercicio, ¿ok? Eh, ¿Cómo se puede hacer un Pictionary utilizando el Jamboard? Simplemente es compartir, eh, comparten el mismo Jamboard con los estudiantes, ¿no? Agregan, a, porque generalmente se, se trabaja en dos equipos, ¿no? Entonces los estudiantes de un mismo equipo comparten un mismo Jamboard. Y luego nosotros por un mensaje al chat directamente al chat privado del estudiante, podemos decirle la palabra al estudiante y darles el minuto para que los demás se adivinen. Entonces, esa sería una forma de hacer Pictionary, ¿no? Y acá ya estamos simplemente mostrando ideas de cosas que se pueden hacer. Ya ustedes, este, con la práctica, van a ver cómo, cómo resuelven uno que otro tema de cómo implementarlo, ¿no? Y eso es como hacer Pictionary. Y se dan cuenta, esto ya está diseñado para un tipo de ejercicio. Si todas las herramientas ya están, ¿no? Ni siquiera simplemente le ponen el título y ya está el, listo el juego para empezar, ¿no? Y uno más que es Battle Words, que este es interesante, eh, es bueno especialmente para trabajar pa, eh, ejercicios de spelling, para trabajar en la parte de letrear, eh, porque muchas veces eh, como, como el inglés eh, no, no, no tiene el mismo tipo de pronunciación que el español de un sonido por letra. Entonces eh, uno de los eh, retos principales para un, un aprendiz, para un estudiante es... Eh, acordarse no este acordarse el orden de las letras las letras extra todas las, las letras mudas que están en una palabra entonces para practicar ese tipo de cosas ese aspecto del vocabulario este, es, eh, tengo este ejercicio que se llama Bard words y aquí también lo tienen en el template y básicamente lo que tienen aquí es una un, un grid donde eh, cada estudiante o si quieren ustedes lo pueden hacer por los estudiantes no pero dejen que lo haga cada estudiante, no que cada uno de ellos, este, bueno, primero ustedes exportan esto, lo descargan y lo guardan en Jamboard. Entonces vamos a hacer eso. Este ejercicio sí o sí es online. Este no tiene una opción asincrónica. Este es necesariamente netamente para inocción, interacción online. Eh, entonces ya ustedes los aplican dependiendo a qué recursos tengan. O ya ven ustedes en qué momento pueden aplicarlo, ¿no? Y vamos a hacer, establecer fondo, vamos a añadir esta imagen. Entonces, aquí tengo mi Battle Words. Lo que le van a pedir a los estudiantes es que llenen esto con eh, tres o cuatro palabras que ellos quieran. Este es básicamente el mismo juego que Battleship, ¿no? Donde decían, eh, B2, ok, eh, tienes una letra, ¿no? Y, pero la idea es que en vez de, de simplemente marcar si hundió o no el barquito, acá lo que van a abarcar más bien son palabras, ¿no? Entonces, si, si el compañero le dice a, ah, oh, por cierto, para esto necesitamos la opción de dividir en salas o breakout rooms para que los estudiantes puedan trabajar en pares, ¿no? Y cosa que este, cada un, que de par en, porque eso se juega de par en par, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, el estudiante dice B2. Este, el compañero va a tener que decirle si ese B2 tiene una letra o está en blanco, ¿no? igual que en el juego. Y de manera que luego el estudiante va construyendo la palabra. ¿no? Dice, ¿qué hay en B3? ¿O ¿Qué hay en B4, etcétera? Eh, es un ejercicio muy simple de implementar. Si se dan cuenta, aquí es simplemente utilizar el formato que ya les, estoy, les voy a dejar. Y dejarlo que los estudiantes escriban. Y ahí, ahí sí más bien ustedes tienen que estar monitoreando para que no se peleen, para que jueguen este, limpio. Pero en sí es muy simple, ¿no? Los estudiantes son los mismos que van a llenar esto utilizando ya sea la herramienta texto. Digamos. La herramienta texto. O pueden utilizar, o si quieren los estudiantes pueden también incluso dibujar la mano. ¿No? Si ellos tienen una pantalla touch, esto sería más fácil. Ah, por cierto, esto, todo esto es para hacerlo en computadora, pero si alguien tiene una, un touch screen, una, una tablet disponible, las opciones son mucho mayores, ¿no? Porque ya pueden dibujar cosas utilizando ustedes su, su mano, ¿no es cierto? Entonces... Este, en este caso yo estoy utilizando un mouse ¿no? donde siempre es más difícil dibujar o escribir ok y este es el ejercicio de bar words eh, que también puede ser muy interactivo y como les digo es un ejercicio específico para trabajar vocabulario especialmente la parte morfológica del vocabulario ¿no? y eso es todo esos son los ejercicios que eh, quería mostrarles eh, si se dan cuenta no no es todo lo que se puede hacer en jamboard este es solo como que un una pequeña degustación de lo que se puede hacer en Jamboard para que ustedes este, piensen ¿qué más? qué más podrían hacer, qué más podrían aplicar y si se dan cuenta, lo que quiero que recuerden es que todo esto no demora más de un clic en hacer un par de clics en, en implementar y sin embargo les puede generar eh, les puede generar un ejercicio que, que, que depende cómo ustedes lo vayan este, aplicando, que puede durar incluso media clase, ¿no? puede llegar digamos 15, 20, 30 minutos eh, obviamente no con un sol, solo la, una etapa del ejercicio, sino ustedes ya van añadiendo este, preguntas y cosas, este, van reflexionando sobre lo que ha producido el estudiante. ¿no? Entonces, eh, dependiendo cómo lo planteen ustedes, les puede dar un ejercicio muy rápido de hacer, que a su vez les puede ayudar, les puede generar una, digamos, un motivador para que los estudiantes practiquen el lenguaje durante 30 minutos, ¿no? con 5 minutos de preparación. Entonces, eh, creo que esa es una de las ventajas de este tipo de, de ejercicios. Eh, y por cierto, no son, no, yo no los he diseñado, yo solo he diseñado la diapositiva, pero, pero estos ejercicios son cosas que eh, yo he ido aplicando, aprendiendo de otros teachers también. ¿no? Y por eso, la idea, como les digo, es inspirarlos a ustedes para que también generen sus propios ejercicios y luego los compartan con nosotros también. Y bueno, creo que por mi parte, este es... Eh, eso este es todo sobre la presentación. Eh, y creo que ahora sí podríamos pasar a una parte de. Sí, estimado Juan, muchísimas gracias. Realmente muy interesante eh, cada una de las plantillas, ejercicios que has propuesto para el día de hoy. Ahora sí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Eh, ha sido realmente un, un workshop genial. Han estado muy activos los teachers revisando ahí en los comentarios cada uno de los ejercicios propuestos. Y hay algunas preguntas que de hecho quieren hacerte. Para eso nos van a acompañar ahora Ángela y Kevin, estimado Juan, para que puedas responderlas. Perfecto, perfecto. Y eso, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Y la primera pregunta que tengo por aquí, ay, permíteme un ratito que me olvidé de cambiar el slide. <laughs> la primera pregunta que tengo por aquí es si hay alguna posibilidad de que nosotros podamos eh, evitar que eh, los chicos eh, cambien lo que otro está escribiendo. Porque bueno, mueven el caso. Si es que estamos trabajando un solo archivo compartido para todos, eh, no se va a poder. Entonces, ahí sí hay un trabajo eh, manual del profesor que tiene que estar. Eh, obviamente, cuando ya, en este caso, yo he compartido el, el link para todos y, y, y no sabemos quién, casi ha sido anónimo, ¿no? Pero cuando ya este, nosotros hacemos que los estudiantes se creen sus propios correos y ya no lo compartimos el link abiertamente, sino que se los compartimos a nuestros estudiantes. Y a través de sus correos, entonces sabemos quién es quién. Entonces, de esa manera podemos ejercer un poco más de control. Entonces, esa parte sí es bien tradicional. Es igual que estaríamos en clase y ver, pues, que, que si es que hacen un ejercicio de la pizarra y, y hay varios, este, que cada uno con su nombre vamos a tener que decir, ¿no? Este, Juanito, por favor, no, no juegues, ¿no? Este, o, o compórtate, y cosas así. Esa parte es bastante tradicional. Entonces, ahí, se, ahí sigue por eso el rol. Activo del docente, ¿no? O sea, tampoco es que la computadora nos reemplace. Claro que sí. Ay, ahorita está también Kevin, Kevin, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto, Ay. siempre. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante, en verdad. Tomando en consideración todo lo que se ha conversado y también lo que ha preguntado por Angelita, nos damos cuenta, como usted menciona, que es muy importante esta herramienta Jamboard para trabajar. Eh, el aspecto colaborativo con nuestros estudiantes. Es cierto que puede haber ciertas, eh, ciertos riesgos, pero como cualquier otra herramienta, pues tenemos, como usted dice, la computadora no nos va a controlar, ¿no? Nosotros tenemos que tomar ciertas acciones al respecto. Consideramos también que es muy importante debido a las diferentes herramientas o beneficios que tiene como, no solo el trabajo colaborativo, sino la creatividad y la confianza que tiene el estudiante claramente al poder. Participar, porque sabemos que hay estudiantes que a veces no desean participar de manera oral o de manera eh, en ese momento, no pero sí prefieren escribir, ¿no? como en el caso de Jamboard. Mi pregunta también sería, y tomando en cuenta la pregunta de los demás colegas, ¿qué otras actividades usted propondría también para poder trabajar en la herramienta Jamboard? Porque eh, durante la sesión hemos visto que también se puede trabajar con preguntas-respuestas, también imágenes alguna alguna otra alguna otro alguna otra actividad también que se pueda tra eh, trabajar que usted pueda proponer desde su experiencia eh, sí bueno algunas que ya son digamos por ejemplo las que hemos elegido hoy día han sido son actividades que son fáciles de preparar son rápidas no entonces si uno digamos no tiene ningún otro recurso de en cinco minutos lo saca de la nada pero digamos si es que yo tuviese por ejemplo algunas veces el al libro viene con storyboards con imágenes uh -huh. Secuenciales. Entonces, misma, si ya tengo el material de las imágenes, lo puedo usar en Jamboard y podría hacer ese tipo de ejercicios donde eh, les pongo una secuencia a los estudiantes y que, cada, y, y que cada uno en su propia copia me vaya generando su propio guión ¿no? en base a esas imágenes o actividades de ese tipo que ya dependen de si tenemos un recurso a la mano o si tenemos el tiempo para, y el cariño para hacer todo ese recurso. ¿No? Eh, estas actividades que les he puesto son actividades que como les digo en cinco minutos las sacan de la nada pero uh -huh. ya si uno se aplica y se sienta a, a, a pensar hay bastantes bastantes este, cosas como esas que se pueden hacer no incluso sin necesidad de muchos recursos pero ya es también la, la creatividad de, de cada uno este distintos tipos de sopras de letras y ejercicios de completar incluso a veces este a mí me ha servido bastante en, el, en la práctica eh, nosotros en el colegio trabajamos con el libro, pero no todos los estudiantes tienen el, el workbook, por ejemplo. Claro. Uh -huh. Y nosotros lo tenemos de repente escaneado el workbook, no, nos, no teníamos la versión digital del workbook, y simplemente pegar la página del workbook, el estudiante lo ve y dice, ¡ay, qué feo! Que o sea, desmotivo. ¿no? Yo, como profesor, me desmotivo, peor ser el estudiante. Entonces, yo, lo que yo hacía era cortar, digamos, el ejercicio específico del workbook que quiero que trabajen. Lo pongo en el Jamboard, eh, usaba esos marcadores que les digo de colores, que esos pulmones uh -huh. para generarle bordes, todo bonito. Y entonces esa página escaneada toda fea, se convertía en un ejercicio digital bonito, interactivo y, y sin demorar, ¿no? Porque de hecho de esta manera es como, y les hice un montón, porque a veces el Word viene con ejercicios muy bonitos, pero en la escaneada se pierde mucho, ¿no? Entonces con eso es como que le volvemos a dar vida. Entonces también es otra fuente de ejercicios que pueden utilizar con Jamboard. Por supuesto. Uh -huh. Muchas gracias, muy, muy amable. Angelita, ¿tienes ¿sí sí. alguna pregunta? Sí, justamente este, hablando sobre eso, los, los teachers consultaban sobre la manera en la que se puede enviar estos ejercicios um, de manera individual, porque si bien es cierto, Jamboard es una herramienta colaborativa, eh, también hay alguna forma en la que los chicos puedan trabajarlo de manera individual y que nosotros este, podamos monitorearlo. Eh, de alguna manera eh, sí de hecho justamente ahí viene Google Classroom eso no eso ya no es solo Jamboard sino si nosotros integramos esto con Google Classroom y por eso es que prefiero Jamboard a otras aplicaciones gratuitas de pizarra porque esta se integra perfectamente con Classroom entonces qué hago yo creo una tarea en Google Classroom y subo ese Jamboard con la opción de que ya sea que sea para todos o que se genere automáticamente una copia para cada uno. Y luego cuando yo entro en la sección revisar tarea, hay una pestaña ahí en Classroom donde yo puedo ver el trabajo y puedo ver cómo editan en vivo los estudiantes. Entonces yo generalmente cuando estoy en clase... Eh, si estoy usando un Jamboard, incluso, no solo Jamboard, si estoy usando un Docs, cualquier otro archivo de Google, eh, y cada uno tiene su propia copia, yo abro las ventanas, ¿no? Las ventanas, una ventana por, por cada estudiante, o dos, tres ventanas, y voy cargando, o voy moviéndome de estudiante en estudiante. Entonces voy haciendo rondas y voy viendo en tiempo real quién está haciendo y quién se está quedando, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo, entonces, Classroom me permite hacer eso de manera fácil sin que yo tenga que estar sin que yo tenga que estar abriendo el Jamboard de cada uno y, y estar este atento y ver a quién abrí a quién no abrí llevando una, un control paralelo no en el Classroom está todito fácil entonces yo sí las recomiendo créense un Classroom gratis para un Classroom gratuito para sus cursos o de repente su institución ya trabaja con Classroom y mejor aún eh, para que ustedes a través del Classroom puedan manejar todo ese trabajo interactivo simultáneo cuando están haciéndolo online no Uh -huh. eh, entonces, sí, yo, yo recomendaría utilizar Classroom para, para ese fin. Pero, ¿y si fuese el caso, bueno, de muchos docentes que no tienen la posibilidad de, de trabajarlo de esa manera, sí lo pueden enviar como una copia, ¿no? Eh, claro. claro, puede generar, claro, sí, eh, como les decía, también ahí tenemos el tema de, este, el link, como les dije, en el link, no se olviden que eh, vimos hace un rato, ¿no? Les mostré el link, cuando ustedes copian el link, les sale la palabra edit. Y si ustedes a mano cambian esa palabra edit por copy, entonces automáticamente va a obligar a que cada estudiante se le genere una copia propia. Eh, la desventaja de, esa de ese método es que ustedes van a tener que pedirle al estudiante que les comparta su sí. copia personal. Va a decir, ok, ustedes van a abrir este link, se les va a hacer su copia y me tienen que agregar al archivo para yo poder revisarles. ¿no? Eh, claro que es posible, pero recuerden... Eh, y no es por ser cargoso, pero Google Classroom es completamente gratuito y tengan o no tengan este, tengan o no tengan este eh, G Suite o Google Workspace en el colegio, igual ustedes personalmente pueden crearse un Google Classroom para trabajar con sus estudiantes. Entonces, no, no hay problema, o sea, no es una limitación. O sea, el Classroom está justamente eh, gratuito y ahora más que nunca, ¿no? O sea, porque antes. Eh, las, las funciones premium de, de G Suite estaban este, solo para los que pagaban, pero Google sí. lo ha hecho por, por el tema de la pandemia. Google muchas funciones premium estén gratis ahora, entonces hay que aprovechar esa oportunidad. Claro que sí. Ahora que lo estábamos este, viendo de manera, eh, bueno, que estaban varios docentes conectados, habían algunos que decían que no podían ingresar. ¿Cuál es el límite de estudiantes eh, para esta... Eh, plataforma, bueno para esta página En realidad eh, Bueno, no les sabría decir El número exacto, porque nunca Nunca me ha pasado Pero yo creo que esto Fácilmente, por ejemplo, hemos visto Que hemos estado como 30 Teachers a la vez, todos Escribiendo y rayando Y completamente fluido ¿No? Y eso es fluido Imagínense ya con un poco, unos cuantos más Para, para, para el lag yo creo que este, se puede, o sea, fácilmente puede ser una clase de 50 estudiantes a la vez. Aunque ya si nosotros tenemos esa cantidad, esa dimensión de estudiantes en un solo salón, que, que a veces pasa, especialmente creo en, en escuelas públicas que tienen ese problema, este, ya les crearía yo, digamos, a cada 10 estudiantes les creo una copia distinta. Entonces, el grupo 1 les doy esta copia y la misma copia, o sea, un calco de eso, de ese archivo. En, para el grupo 2, manera que cada, todos están trabajando con el mismo tema, pero en grupos de 10, digamos, para que tampoco pase ese tema de, de, de porque ya cuando ya son 20, 30, es, se pierde el control inevitablemente, ¿no? Entonces, también hay esa opción, ¿no? Yo puedo crearlo por grupos y organizarme y darlo y compartirlo de esa manera. Así es, así es, muchísimas gracias por, por tu respuesta, ¿qué? sí Sí, muchísimas gracias. Angelita, me has quitado las preguntas que iba a decir, excelente, pero, pero puedo yo mencionar y agradecer más bien porque es una oportunidad de Jamboard para nosotros como docentes y también para nuestros estudiantes, ¿no? Porque al final este trabajo va a estar guardado, entonces es una retroalimentación constante para el estudiante y también para nosotros una oportunidad para saber los aportes de nuestros estudiantes, ¿no? Eh, sí, eso sería en concreto, muchas gracias en, en mi caso, todo con... Todo bien, Angelito. Pasamos al siguiente parte. Sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias nuevamente Juan Andrés por tus respuestas. Marí. Sí, muchísimas gracias, Ángela, Kevin, Juan. Yo aquí te tengo una pregunta. <laughs> Me van a disculpar que les robe un poquito el espacio, porque no quiero que quede en el aire. He estado leyendo mucho Sucede lo siguiente, si bien es cierto, Jamboard es eh, realmente una excelente herramienta para diseñar ejercicios interactivos geniales de manera sincrónica, um, hay cierta parte de repente, al menos por el momento, que todavía no se ha hecho concreto el tema de las tablets que van a llegar desde el Ministerio de Educación a diferentes partes del país y que como muchos maestros sabemos tienen ya G Suite integrado esto para las instituciones públicas ¿no? para los docentes de instituciones públicas que están conectados, entonces van a poder utilizar esta excelente herramienta o sea, desde ya eh, definitivamente es importante que conozcamos el uso y el aporte que hoy día Juan Andrés ha hecho es excelente para poderlo llevar pero mientras tanto, y esto todavía no se concreta, estamos utilizando en algunas instituciones públicas puedo decir en la mayoría de ellas tal vez o más del 50% eh, sobre todo eh, whatsapp como herramienta porque no por un tema del maestro porque el maestro tiene el acceso al internet los docentes sí podemos hacer utilizar este jamboard de repente para hacer los ejercicios pero a veces sucede que son los estudiantes los que tienen la limitación y como sabemos que whatsapp bueno viene gratuito con todas las eh, con todas las empresas telefónicas entonces entonces, eh, es el único medio que utilizamos para comunicarnos con ellos y poder interactuar. ¿De qué manera podemos usar, porque eso lo preguntaba mucho, ¿no? ¿De qué manera podemos usar eh, Jamboard o las plantillas o ejercicios que has propuesto eh, de, de esta manera, ¿no? De repente a través de WhatsApp, ¿no? Eh, bueno, con WhatsApp eh, en sí no está diseñado para, para integrarse con, con WhatsApp, no hay una opción. De compartir pantalla, digamos, en WhatsApp. Pero yo creo que si es un tema de WhatsApp, ahí es para un trabajo asincrónico de repente, porque asumo que si usamos WhatsApp es porque no tenemos acceso a Meet o a Zoom, que si bien son gratuitos, requieren de Internet, de estar sí. online al mismo tiempo con los estudiantes. Y entonces, ya yo no diría que el, el, parece esa limitación, yo no creo que sea algo que se trabaje con WhatsApp, salvo para dar las instrucciones y ya los estudiantes tendrían que trabajar el archivo de manera sincrónica. ¿Podríamos en todo caso eh, copiar el, el archivo? Eh, ¿Compartir el archivo? No sé si se pueda, porque no hay una... Digamos, imágenes? Yo no puedo, claro, puedo descargarlo con mi imagen y que los estudiantes lo impriman, y trabajen así, podría ser. O también estoy pensando que podría comprarse, comp eh, compartirse el link, para que los estudiantes lo hagan en su casa, ah. y luego ya envían el trabajo impreso, o el, o, o el pantallazo de lo que han trabajado no eh, de hecho eh, si me pongo a pensar porque no no, no había no lo había, lo había planteado pero muy interesante esa pregunta eh, si me pongo a pensar lo primero que se me ocurre creo que es a través de pantallazos ¿no? a través de pantallazos se puede que los estudiantes van reportando su, su progreso entonces yo les este paso digamos el, el jamboard ya también desde un pantallazo si es que no hay otra opción o les puedo pasar el link si es que es posible y que los estudiantes me respondan también con pantallazos ellos mismos ¿no? acá también hay algo interesante que las herramientas de Google tienen una opción que se puede configurar para que sea offline, entonces yo solo me conecto una vez eh, para, para abrir el archivo y de ahí ya no tengo que mantenerme conectado, eso es en el caso digamos que el estudiante tiene poquitos megas no tiene una conexión de casa si no tiene su celular con muy pocos megas, entonces eh, abrir el archivo no le va a pesar más de un un mega lo mucho, exagerando. ¿no? Y con eso ya podría tener el archivo y de ahí no necesita mantenerse online para poder utilizarlo. Simplemente se desconecta, apaga su internet y igual puede seguir editando. no Obviamente, para que eso se guarde, luego va a tener que volverse a conectar. Pero en el modo offline, eh, si estamos trabajando en una comunicación de pantallazos a través de WhatsApp, entonces el estudiante edita en su Jamboard y luego lo descarga. Más bien, eso sí, Jamboard eh, para celulares, eh, se tiene que descargar la aplicación individualmente para poder utilizarla, pero si sí es posible. Si sí es posible, sí, creo que es una lógica. Excelente, excelente, Juan Andrés. Y yo creo que, mira, ha, ha sido telepáticamente, me parece, pero <laughs> creo que, que has congeniado con algunas respuestas que yo misma leía en el chat. Y algunas colegas que consultaban justamente esto, ¿no? Y cómo lo usamos, y, y por ahí leí que habían mencionado que lo que hacen es tomarle pantallazos, tomarle eh, imágenes, ¿no? Y, y a través de esas imágenes plantear el ejercicio en WhatsApp para interactuar con los estudiantes, con sus respuestas, ¿no? Porque las evidencias también ellos las envían en imágenes, entonces eh, lo util, utilizan en Jamboard, pero de repente eh, sobre todo, como una herramienta para diseñar los ejercicios que van a utilizar para interactuar con ellos a través de WhatsApp. Así que, para los maestros de inglés, para los teachers, todo es posible. Somos muy creativos. Vemos sí. que tenemos un país muy diverso, diferentes realidades. Y, y toda, toda herramienta digital que podamos aprender, gracias a ti, Juan Andrés, el día de hoy, creo que va a ser realmente necesaria para todo lo que se viene. Eh, para nosotros. Muchísimas gracias una vez más, Juan Andrés Te pido por favor que nos acompañes hasta el final del webinar para podernos despedir de toda la audiencia mientras damos algunas indicaciones. Ok, muchas gracias por la invitación también. Bien, llegó el momento del exit ticket. Es Miss Mary? buenas noches con todos, colegas, mi nombre es Pamela Salazar y aquí en pantalla pueden observar ya el link del Exit Ticket, el cual, como ustedes saben, estará disponible por solo 20 minutos. Recuerden que en el Exit Ticket ustedes van a ser solicitados su correo electrónico al cual se les estará enviando el material del webinar de hoy. Tengan bastante cuidado con el link lo voy a deletrear para que puedan ustedes tenerlo correctamente escrito es h doble t p s dos puntos doble slash c u doble c punto l y slash e mayúscula t mayúscula y minúscula P mayúscula 6CH. ¿Eh? Ahí tenemos el link. Recuerden que en este link van a poder ustedes escribir el correo que ustedes utilizan, al cual se les enviará el material del webinar de hoy. Y solamente está disponible por 20 minutos. También en los comentarios ya está siendo... Eh, escrito para que puedan acceder directamente a él. Y pues esto sería con respecto al exit ticket. Pero eso no queda aquí. Tenemos también al teacher Gabriel, teacher Gabriel Bayona, quien tiene información importante para todos nosotros. ¿Teacher Gabriel se encuentra por ahí? Hola, familia, ¿qué tal? todos, ¿qué tal? ¿Cómo, están? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, usted tiene su información. ¿Qué es lo que viene mañana? Sí, invitarlos mañana a todos. Sí, invitarlos a todos mañana a lo que es Didactic Strategies to Develop A1, A2 and B2 Writing Skills. Nos va a acompañar eh, la, la profesora Ciore, Ciorela González. Así que tienen que asistir mañana desde las 6 de la tarde hasta las 7.45. Tenemos una reunión en la página web de English Teachers in Peru para poder conocer y poder aprender mucho más sobre este tema. Así que agéndenlo, anótenlo, pongan en su alarma para que todos mañana puedan estar presentes en este webinar. Están cordialmente invitados a participar y bueno, principalmente trabajar writing skills, ¿no? A veces nos preguntamos cómo lo podemos hacer con nuestros estudiantes y más para diferentes niveles. Creo que cae muy preciso para poder nosotros tener una idea más puntual. Están invitados todos. Así es, estimado Gabriel y a toda la audiencia. Recordemos que para el día de mañana eh, continuamos con la preparación que tenemos para, para el examen también, ¿no? De nombramiento, contrato, ascenso, etcétera. Toda la, todos los temas que estamos proponiendo sobre metodología de la enseñanza del inglés para los días sábados va a ser de mucha ayuda. Así que esperamos contar con su audiencia. Mañana nos acompaña una grande, Miss eh, Ciorela. Eh, y, y Ciorela González, que va a estar aquí acompañándonos con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Thank you so much, dear teachers. Ahora sí encendemos las cámaras, todo el equipo administrativo, para poder despedirnos el día de hoy. Con ustedes eh, ha estado parte del equipo administrativo, los demás administradores que aún siguen llevando el grupo de, de estudio, están llevando también eh, la administración de los grupos de WhatsApp. Tenemos muchas novedades que ya vamos a dar a conocer más adelante. Sé que nos están insistiendo y pidiendo mucho el link de de la comunidad en WhatsApp para poder ingresar. Sucede que nosotros eh, tratamos de, de tener un filtro para ello, para asegurar de que estemos entre docentes y compartiendo entre docentes y tenemos bastante cuidado en, en el ingreso a nuestros grupos para que podamos tener el compromiso todos de compartir a través de un formulario que ya muy pronto lo vamos a, lo vamos a estar publicando en nuestra comunidad English Teachers Center. Bien, el día de hoy con ustedes, eh, Miss Pamela Salazar ha estado también con nosotros, Miss Ángela Salazar Barreda, misula mita chukten nuestro querido Gabriel Bayona, parte del equipo administrativo, Kevin Laura de la Cruz, como siempre, parte del equipo administrativo, Mr. José Ortega Cerruto, y por supuesto, hemos contado con el apoyo de un gran maestro eh, y también una gran persona noble al haber aceptado esta invitación y haber compartido con todos nosotros sus conocimientos. Estimado Juan Andrés, muchísimas gracias el día de hoy por tu participación y Esperamos que en una próxima oportunidad puedas volvernos a aceptar también una invitación como esta para poder compartir con la comunidad. Encantado y muchas gracias a todos. Bye bye, teachers.